Las mujeres son protagonistas de la paz en Cali. A esta hora se realiza un conversatorio con centroamericanas que estuvieron en la mesa de negociación de la paz de sus países. Luz Méndez, quien hizo parte de las negociaciones de paz en Guatemala, cree que no todos los guerrilleros deben gozar de los beneficios del Estado. Se otorgó amnistía política para las partes en conflicto por crímenes políticos y conexos, pero se prohibió la amnistía para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio. Margarita Zapata, familiar del célebre revolucionario Emiliano Zapata, piensa que la guerrilla tendrá un duro escollo haciendo política, tal como le sucedió al Frente Sandinista. Para alcanzar la paz, adelantó elecciones, las perdimos, pero nos fuimos del poder porque la razón de ser del Frente Sandinista era la de precisamente la paz. Por su parte, Piedad Córdoba cree que invitar a estos diálogos a quienes no creen en el proceso. Colombia está muy cansada de la guerra, está muy cansada de la polarización, de la intolerancia, y creo que la respuesta es más bien invitarlos a construir conjuntamente con todos nosotros y nosotras la posibilidad de la paz. Por último, la gobernadora del Valle justificó por qué este departamento le apuesta a un acuerdo con las guerrillas. Nosotros hemos sufrido mucho el conflicto armado, nuestro departamento no solamente ha sufrido el conflicto en carne propia, sino que también ha sido receptora de desplazamientos y somos el departamento que más desplazados tiene en este país. Entonces, para nosotros es fundamental que podamos construir esa paz.